amigos y amigas de Tortoise Garden. Está haciendo mucho frío y he comprado esta cajita para los bebés, ¿vale? He hecho un cuadradito ahí, le hago una máquina a taladrar, agujero, agujero en cada esquina, y con la caladora procederemos a cortar, ¿vale? Y ahora veremos el funcionamiento. Así dentro de la jaula yo podré abrir y podré verlos, y seguramente aquí con heno estén más calentitas. Vamos para allá. Vale, una vez tengamos los agujeros, no hace falta hacer los cuatro, porque meteremos la punta de la caladora por aquí hacia allí, de esta a esta, de esta a esta y de esta a esta, ¿vale? Ahora veremos si caben. Yo creo que sí. Acordaros que sea fino, ¿eh? Para el corte fino. Vale, una vez tengamos el corte, da igual lo feo, lo bonito que sea, en el caso es la utilidad, ¿vale? Vamos a meterlo dentro de la jaula ya, fijaros. Y así, ahí dentro, caja, calidez, madera, imagino que será más cálido. Vamos a probarlo. En la jaula exterior, que la tengo dentro de un porche, tapada con plástico, con agujeros para que se pueda ir la humedad, puse una bombilla de 60 vatios más aquí y otra bombilla más de 60 vatios más aquí. Y he bajado esta luz casi, bueno, ahora no puedo porque está machocando aquí. Veis, la he bajado, vamos, 15 centímetros del suelo para que también haga calor. Bueno, vamos a ver, lo que queremos sustituir es esto. Y ahí tenemos a los fieras. Vale, les puse heno de este que venden para roedores, que lleva diente de león, achicoria y, en fin, varias cosas, y se lo puse dentro del nido. Ahí tenemos a nuestra rusa, mi rusa, y tiene que haber tres hermanos Boitigueri. Bueno, vamos para allá. Y acordaros también que puse una madera debajo para que no tuvieran tanta humedad, ¿vale? Pero creo que van a estar mejor así tapaditas que en la caja esa de plástico. Venga, voy a sacarlas de ahí. Las vamos a mover. Aquí, por ejemplo, hay una. Fijaros qué preciosidad. Que están empanadas, están heladitas de frío. Están a 20 grados. Pero es que hay riesgo de nevada. No llega ni a 20 grados, ¿eh? Hay riesgo de nevada. Y bueno, pues nada, vamos a hacer el cambio y vemos a ver. Bueno, al final me parece que esto de madera se lo voy a dejar, ya que esto es del todo de un euro y es una chapa finita lo de abajo, ¿vale? Al final he tenido que agrandar la puerta porque he comprobado la rusa y casi no entraba, ni de altura ni de anchura, ¿vale? Van creciendo esto, vamos, pero bueno, tiene el medio y luego todo el fondo. Es una caja que mide 30 por 30. La metemos dentro. ¿Veis? Ahí está dentro. Yo cuando quiera venir a verlos, solo tengo que levantar la tapa y lo veré. ¿Vale, amigos, amigas? Voy a rellenar con todo lo que he sacado. Todo el heno ese ya un poco pachucho, pero bueno, ahora conseguiré más heno normal. Y las meteremos a todas, que estarán heladitas. Vamos para allá y metemos el heno, que casi no sé si va a ser mejor meterlo por la puerta. Por la, mira, se aguanta la puerta y todo de casualidad. Y tendrán doble, ¿vale? Vale, pues ya está. Todo lo heno puesto. Recordaros que no nos podemos fiar de la caja. No sé si va a caer encima ahora mismo. Vale, cuando llevemos alguna tortuga, que nos dé en la mano, claro. Vamos con lo
tocando. Joder, casi no caben ya. Qué bestialidad. ¿Cómo crecen esto? Vale, pues es más grande que lo que tenían. Más ancho, pero menos estrecho. Pero bueno, yo creo que ahí estarán mejor, seguro, que en lo otro. Si lo llego a saber, compro una caja más grande. Están ahí abotifarrados. Pues nada, pues cerramos la caja. Y no me falta tampoco poner el pestillo. Vale, se ha puesto esta piedra aquí para que no me mueva la caja por allá, por donde les dé la gana. Así, en medio. Voy a meter otra piedra aquí, ahí así. Ahí, vale. Y la bombilla de calor, fijaros dónde está. Aquí está, a 3 dedos. Y no está al mismo nivel que la caja. La bombilla está más alto, pues si acaso movieran la caja, no se quemará, ¿vale? Acordaros siempre, previsión. Bueno, pues nada, vamos a tomarnos a ver. Sí, amigos, me parece que vamos a tener que hacer turnos para salir. Ha quedado un poco botifarrada la caja. Botifarrada, como se diga. Si acaso lo que puedo hacer es hacerle la entrada un poco más grande. La idea era para que no entrara tanta aire. Puedo hacer la entrada un poquito más grande, ¿vale? Y así, por lo menos que quepan dos tortugas, aunque sea cortar hasta aquí, ¿vale? Y así no hay peleas, entre comillas, antes para poder salir, ¿vale? Y si no, pues nada, compraremos otra caja un poquito más grande y ya está, no hay problema.